Muy buenas a todos y bienvenidos al 21º capítulo de Subsistence. Pues nada, gente, aquí estamos con el último episodio de la serie por el momento. No os preocupéis porque en cuanto metan algo interesante, con interesante me refiero a algo que cambie un poco la mecánica de juego en sí, volveremos con otra serie. Por supuesto, tendréis vídeo de las nuevas alfas, que ya sabéis que el hombre este saca una cada 2 meses más o menos. Y además, me quedan otros 2 vídeos que, aunque no pertenecen a la serie en sí, están estrechamente relacionados. Y nada, no os doy más la chapa. Únicamente dejadme agradeceros a todos por el apoyo. Cada vez hay más visualizaciones, más likes, sobre todo, más suscriptores. Así que muchas gracias, de verdad. De la primera al último, gracias. Os llevo aquí, en el pechín. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Pues nada, vamos a ir a por los bandiditos estos y les damos un poquito para el pelo. Voy a ir a pistola. No sé si me voy a arrepentir, pero bueno, ahora vemos. Dale como tala. El bandidito. Vale, está a pecho descubierto el tío. Uno menos. Otro menos. Y otro menos. Vale. De lujo. A ver qué nos trae. Bueno, un par de rueditas. Sí. Ah, tienen mierdillas, pero estos, claro, una caja, vale. Esto sí me puede valer. Vamos, tráeme alguna. Tráeme alguna, anda. Nada, tío. Joder. Con las eléctricas, macho. Vale, vale, vale. Aquí hay otra. Mierda, no he visto a ese señor. Vale. Venga, hombre, dame alguna. Joder, macho. Venga, a la tropecientas mil bala vencida. Hombre, un par de ellos. Venga, con uno más ya tengo para hacer otra. Y luego nos quedarían otras 12. Ahí hay una. Vale. ¿Qué es el guardián de esta caja? Pues te llamaste. Nada, tío. Joder, macho. Saco una de cada 4, una cosa así, o de cada 5 dan las putas electricals. A ver, a mí me ha llegado a dar una caja de madera 4 electricals. Pero claro, creo que es más fácil que te toque el Euromillones. Cajita de madera. Allí hay una, ¿no? Sí. Vamos, dame algo. Nada. Ah, sí, había una. Vale. Bueno, pues por fin tenemos para otra más. Estaríamos a falta de 2. Cajita. Un par de ellas, vale. Mira dónde tenemos una caja. Y nos va a traer 5. Vamos a superar el récord. Bueno, oye, un par de ellas, Jesús. ¿Dónde hay que firmar? Mírale dónde ha salido el tío gracioso. ¿Le podré dar? Bueno, algo hemos sacado por ahí. La gallina esta la voy a echar aquí, tío. Que viva un poquito. Viva usted, señora gallina. Por Dios. Ahora abajo y le echo unos tomatillos. Joder, qué susto, cabrón. ¿Dónde? ¿Qué pasa, chato? ¿Estás tú solito? Venga, otra ruedita. Vale, mira, y encima me da la bala que me quita. Otra ruedita. Necesito 2 ruedas más, me acabo de dar cuenta. Porque la carga explosiva te pide rueda. Esto me lo echas. Vamos a por agua, ya está amaneciendo. Pues nada, hay que seguir buscando cajitas, que necesitamos electricals. Agüita y peces. ¡Ole! El cangrejillo, chavales. Yo no lo había visto todavía. Ahí tenemos una perlita, vale. Pues solo necesitaríamos otra más y ya tendríamos justo para todo lo que queremos. Para reventar la puerta y para reventar la base. Ese cangrejito. Vale, voy a darle a la gallinuca que no le falte de nada. Ah, y aquí tendremos mineral. Joder, ya ves tú si tenemos mineral, me cabe en la puta. ¿Qué pasa, gallina? ¿Qué tal estás? ¿Tenta? Pues toma, mira lo que te traigo. Ahí tienes. Ve. Corre, corre. Desgraciado este. Venga, hombre. Cabronazo. Su colega. Aquí detrás del arbolito.
Vale. No me traes ninguna ruedita. Oh, ruedita. Hostia, hay tres balas largas. Muy bien. Buah, mineral aquí como para una maldita boda. Otra ruedita. Vale, ya solo nos quedaría una. Y perla lo mismo. Ya solo nos quedaría una. Mirar. Hostia, pues 21 de proteína, ¿eh? No está mal el seboro o cangrejo. Aquí en España les llamamos cangrejos de río a esos. Crustáceo de agua dulce, eso es. Esto me imagino que será lo mismo, ¿no? Sí. Pues mira, el seboro este. Ahí. Cocínate bien. Me gusta bien hecha a mí la comida. Cógete otro de estos. Muy bien. Esto lo dejamos aquí mismo. Esto para aquí. Relléname la chofa. Vale. Perfecto. Me lo guardas. Ahí está, el seboro chicharrón. Sí. Vale, pues nada. A guardar. Y nada, vamos a continuar. A ver si conseguimos los electricals. Claro, yo no lo había pensado, pero ahora desde que han modificado en este, en el Alpha 55, hay que construirse por pelotas molinos y placas solares. Y ya sabéis lo que significa hacer un molino y una placa solar. Son no sé cuántas placas bases también. O sea, el objeto más codiciado ahora mismo son los electrical parts. Y las perlas también, hay que coger un montonazo de perlas porque son dos perlas cada uno. Coger el gusanico. Más esta bolsita de propina. Mira, pues sí quedan también, componentes. ¿Por qué digo siempre electrical parts? Es del 7 Day, chavales, ya lo siento. Siempre se le llama electrical parts y ya se me ha quedado. ¿Quién osa? Joder, ha visto la chata y se ha quedado, se ha retirado. Ha dejado de correr, pero del tirón. Me llamaba de usted y todo. Ha dicho, perdone usted que no le había reconocido. Nada, tío, no hay cajas. Hostia. ¿Qué eras, cazador o bandido? Ah, una ruedita había sido lo suyo, tío. Nah, este es de la base de arriba. Una caja de madera. Este es de la base de allá arriba. Vamos, que ahora nos vendrán a atacar. Venganza. Ah, bueno, esto no lo habéis visto en la partida, ¿no? Cómo funciona ahora el sistema este. Que bueno, lo expliqué en el vídeo. Tenéis un vídeo, chavales, que si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo. Explicando todo lo nuevo del Alpha 55. ¿Veis? Se queda reventado, no vale para nada. Para carne podrida es lo único que sirve. Nada, pero, o sea, ni una caja de ningún tipo, tío. Vale, allí veo algo. Tengo que utilizar todos mis poderes, lloros máximos y de todo. Bueno, no sé hasta qué punto me interesa ahora mismo. Bueno, sí, porque aquellos me pueden dar las rueditas. Mira, se están pegando con alguien. A ver si hay suerte y les matan. O matan a alguno, aunque sea. Vale. Cúrese. Vale, epa. Que me muero tú. Vale. Nah, yo creo que merece la pena dispararle siempre a la cabeza, por mucho casco que lleven. Le he metido ahí en el pecho, a ver, digo, típica ráfaga de pa, meterle varios tiros, pero ya veis que no hacen, Vosotros electricals no tenéis, ¿verdad? Ni rueditas. Joder, tío, qué cabrones, ¿no? Vale, ahí hay una. Que seguro que no me dan una mierda, pero bueno. Semillita. ¿Qué me ha tirado? Esto que le den. Sí, hombre. Voy a dejar la semilla de algodón, claro. Claro que sí, guapi.
Necesitamos una rueda, necesitamos las electricals. Aquí tenemos hechas cuatro, vale, necesitamos dos. Vale, me haré otro pico. Cuatro, cuatro y dos. ¿Quién osa molestarme? Usted. Mira, qué paquete soy. Otros. Pues serán estos de aquí ahora. ¿De dónde? Vale. Y vale. Ruedita, traerme una ruedita, por Dios. Cabrones. El otro aquí. Nah, tío. Hostia, balas me están dando, eh. Dame una ruedita, anda. Ruedita, ruedita, ruedita. ¿Dónde he matado a este? Ha sido aquí, ¿no? Aquí, vale. Nada, tío. Joder, cuatro cartuchos. De munición no me puedo quejar, la verdad. No, ¿qué hago, tío? Joder. Acabo de tirar un botiquín porque soy gilipollas. A ver, lo bueno de tenerlo en el cinturón, de tener aquí las cosas, es que, ya sabéis, con el teclado del 1 al 8 vais cambiando de objeto. Pero lo malo es, por ejemplo, tengo aquí el pico en el 6. Ahora mismo he querido seleccionar el pico, le he dado mal y me he metido un kit médico. Esas pequeñas cosas que suceden. Hostia. ¿Cómo me han dejado esto? Al haber destruido esa base, se nota un huevo. Nos atacan muchísimo menos ahora. Porque, claro, esta gente se estará haciendo una base por... Ah, mira, que si es de noche, igual lo podemos averiguar, ¿eh? Esta es una de las bases. Y esta es la grande. Estos, a lo mejor, son ellos, ¿eh? Rehaciendo la nueva vida. Sí, porque se les tiene que ver por aquí al lado. O podrían ser estos también. No lo sé. Pero bueno, que será uno de esos dos. Nos preparamos porque ya amanece otra vez. Creo que he terminado con todas las cajas que había, chavales. Ya no le quedan más al juego. He terminado con todo el loot de Subsistence. Bueno, allí creo que hay una de madera. Por fin. ¿Tendremos merca? ¿O será otro fiasco? Joder, macho, de verdad. Ya no sé lo que hacer. Ah, pues mira. Duda resuelta, chavales. Aquí es donde se está montando la base. Pues han ido lejillos, ¿eh? Claro, se habrán acojonado. Han dicho, menuda la que nos ha metido aquí la tipa. Vamos a largarnos de aquí. Tiene la puerta cerrada, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué andáis? Solo estaba mirando, macho. Bueno, la ruedita. Bien. Una de las cosas ya la tenemos, chavales. Tenemos ruedita. Joder, qué sitio más raro han elegido para rehacer su vida. ¡Oh, qué es! Dios, qué pena, que no tenga un poquitín más de altura aquí. Vale, pues aquí están los nuevos. Hombre, fijar lo que hemos ganado, ¿eh? O sea, comparar de tenerles aquí, ¿no? Por aquí estaba una cosa. Aquí. Y ya veis, ¿eh? Lo que os decía, han pasado un montón de días y todavía no han terminado la base. Claro, que yo os los he ido cortando, pero llevo aquí 6 días de juego tranquilamente desde que he salido de la mina, ¿eh? Y nada, no hay forma. Y aquí sigo que todavía ningún componente eléctrico. Es increíble. Vale, voy para base que ya estoy jodido de comida. Cajita, cajita. Nada. Mierda putita. Venga, dámela, tú sí, tío, me la tienes que dar. Hombre, una. Aleluya. Sea, si tengo que liar esos cristos para una puta mierda de parte eléctrica, macho. Fuh, nada. Hierros, ahora todo chatarra. Bueno, se ven fatal, aquí las cajas, macho. Está la hierba ahí alta. Hombre, dos. Joder, esto sí que vamos. Esto sí que no me lo creo. Tres, creo que ya tengo para hacer una. Nos faltaría para otra. Cangrejo. Y nada. ¿Tendríamos la perla para terminarlas ya? Hombre, sí. Bien. Vale. Hala. Estamos ahora únicamente a falta de las partes eléctricas.
No necesitamos nada más. Dame alguna, anda. Nada. Una, sí. Bien, bien, bien. Ya queda menos, gente. Ya queda menos. Creo que son tres las que me quedan exactamente. Vale. Hostia, no le he matado. Mira qué malo soy. ¿Pero qué te crees? ¿Que detrás del arbustillo no te veo o qué? Simpático de cara. A ver. Oh, ruedita. Bueno, si ya no la necesitamos. Mato a esta gente ya por vicio puro. Maldito vicio. Pero sí que tenemos una cajita. Venga, dámelas. Otra más. Vale. Y aquí veo otra caja. Bien. Vamos a ver. Aquí no me van a dar ninguna. Eso está asumido. Pero en esta. ¡Oh! Mamá. Dos. Justo creo que ya está. Vamos a ir allí que veo otra cajilla. Junto con un poquito de masa. Las gallinas ya no son gallinas, son masa. Masa con patas. Bueno, con alas. Pues nada, voy a pa casa que está aquí al lado. Y compruebo que ya esté todo correcto. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. O sea, está petao todo el mapa. Pero petao de minerales. O sea, es una cosa de locos. A crazy things. Pero ya veis lo que os digo. Está llenísimo de mineral. Si me echo el pico a cenar y lo voy a romper ya. Vale, tengo hueco. Voy a echar un ojo aquí a la señora gallina. Seña gallina, mirad, si es que es nivel 4 ya esta gallina. O sea, os lo digo en serio, que llevo días aquí dando vueltas para adelante y para atrás. Y ahora podríamos hacer el destructor de bases. Uno y dos, ale. Vale, ahora simplemente nos faltaría el material para la carga explosiva. Voy a mirar efectivamente las trampas. Digo, por repararlas. Como nos enseñó nuestra buena amiga Betu. Vale. Acércate. Hostia, están ya jodidas, ¿eh? Muy bien. Aquí no hay nada. Vale, ya únicamente subimos la masa, la energía y nos crafteamos el destruye bases. Mañana nos damos otra vueltita y en cuanto consigamos también el revientapuertas este, la carga explosiva, badabun. 80 clavos, si no recuerdo mal. Ahí está. Vale, ya tenemos los 40. Ahora simplemente que suba la energía. Y ya estaríamos. Chavalada. Primer paso concluido. Tendríamos aquí los 30 cacharrillos de estos. Ahí está. Pues nos sobran 19, cristalitos. Ah, así sí. Con esto ya lo tenemos. Y luego necesitamos también una placa base más, un lingote de metal más, 6 ruedas y 80 de pólvora. La pólvora la tenemos. La placa base. Nos quedarían 5 componentes electrónicos por encontrar. Las perras las tenemos. Y las ruedas las tenemos también. O sea que simplemente estamos a falta de 5 componentes electrónicos. Nada, ya estamos a falta de un día únicamente. Nada, me voy de una vueltita rápida a ver si veo alguna caja. Bueno, vueltita más que nada. Vigilar de aquí. Y si veo una cajita de cartón, pues habrá que ir a por ella. Uy, de cartón. Para dormir. Una cajita de madera. Eso es un poquito de masa, para mí. Vale, allí tenemos otra cajilla de madera. 5 chavales necesitamos. 5 y no me hagáis la rima, que os gusta mucho. ¡Oh! 3, únicamente 3. Vale, pues venga. ¿Cómo estamos? ¡Upa! Ah, no hay menos. Se han apagado. Muy bien, es muy buena señal. Pues venga, nos cogemos nuestras cositas. Vamos a apagar esto un segundo. Encendemos y nos subimos aquí. Y ahí tenemos nuestro destructor. Vale, vale, púlemelo bien ahí, ¿eh? Bien pulidito, macho, que me dejaste el otro día un mogollón de limaduras, tío. Vale, y aquí lo tenemos. Placa. Nuestro destructor de comando base. ¡Por fin! Enciende, 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 por supuesto. Y enciende. Vale, y ahora, cuando tengamos energía, vamos a cocinar. Son 200, joder.
Vamos a hacer unas costillas con verduras porque estoy reventado de la vida. 95, sí. Joder, fíjate la velocidad que sube. Hala. Craftéame una de estas, majo. ¿Esto qué necesita para repararse? 3, 3 y 6. Y esto, 3 y 3. Vale, voy a repararme tanto el jerseyaco como la ropa de combate. 3 de algodón, 3 tendones. Fijaros cómo me ha bajado el algodón únicamente con las reparaciones. Vale, en cuanto me salga aquí el chuletaco este, en busca de las 3 que nos faltan. Que estoy jodido de comida. Mira, y ahora vamos a llegar a 89 ya, ¿eh? ¡Ja! Así por la tontez. Aquí hay una. ¡Oh, dos! ¡A falta de una! ¡A falta de una! No había dicho yo que no iba a minar. Si es que me puede. Me puede el ansia. Bien, cajita, cajita. Dámela, dámela. Venga, que tú puedes. Dámela, dámela. ¡Ah! Caganet. Pero allí tengo otra. Otra oportunidad. Y hay otra. Buah, de aquí me la saco sí o sí. Toma, hombre. De aquí me la saco sí o sí. La pieza electrónica. Es que siempre estamos igual. Jesús. Mentes perturbadas. Oh, ya estamos, chavales. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. Oh, mira, 3. Ahora me dan 3. Perfecto. ¿Quién nos ha? ¿A qué son estos de aquí? Mira, claro. No, no, no. Cabrón. ¡No, mi gallina! Espero que no me hayas matado a la gallina. ¡Gallinica! Han volado. Las dos me las ha volado el desgraciado este. Ah, no, mira. Está aquí. Gallina, ¿qué ha pasado? Me ha metido un granadazo el hijo puta ese, ¿eh? Fijaros si tengo gallinas máquinas que aguantan granadas. Que me tira una granada. Son como el dueño. ¿Os acordáis cuando me metieron el zambombazo ese en el pecho? Son como el puto dueño. De acero manganeso. Y nos crafteamos... Ah, joder, no lo veía. Estoy ciego. Carguita explosiva, chavales. Vale. Pues mira, lo tenemos ya todo listo, ¿eh? Está anocheciendo, cuando amanezca, vamos a nuestra última guerra, peña. Vamos a revintar a los cazadores gordos. Les vamos a mandar a su puta casa. Ya está, joder, esto va rápido, ¿eh? Hala, ya tenemos carga explosiva. Abrirá cualquier puerta, eso es lo que queremos. Vamos a coger esto, y creo que eran unas cuerdas. Y nos vamos a hacer también flechas explosivas. Hala, dos, pues dos. Porque ¿cuánto vale una granada? A ver, en realidad lo puedo hacer. No sé yo qué balbuceo aquí. Lo puedo hacer y sin esperar un segundo. Porque fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos esto. Toma, toma, toma y toma. Crafteando granadas, que me ha visto Jesús. Fíjate esto y... ¡Hala! Me haces otra. ¿Cuántos moldes para bala da? Voy a hacerme uno de estos. Voy a aprender a jugar en el último episodio. Que soy buenísimo, ¿eh? Dios. Soy buenísimo. Quiero comprobar cosas. Así os puedo aconsejar, no seáis cabrones. Nos hacemos uno de estos. 4. No son muchas. No, decía, digo, joder, si dan 10 o así, digo, coño, tampoco era tan mala, ¿sabéis? Para ir haciendo unas balas, claro. Os recuerdo que yo quemé 200 de zinc, me parece que era, ¿no? O 100, no sé, un montón. Vamos, que zinc me sobró un huevo. Chatarra, veis que al final, si looteáis mucho, sí que os sobra también. Y el cobre, pues es ir pillándolo. Que más o menos sí que se puede conseguir. Bueno, es complicadillo, pero podéis conseguir materiales. ¡Uy! Misclick. Joder, soy yo, soy buenísimo. He dado con el ratón en el teclado. Vale, me llevo la carga. Oye, el destruye bases, claro, majo. Si no, poco vas a destruir tú. También, bueno, es que les looteo la casa. Sí, ¿no? Ya que vamos. Así tengo 3 picos. Bueno, eso lo rompo. Y luego serían romper 3, de las cuales con 2-3 granadas una tengo que romper. Me quedarían 2 puertas. Serían 1-2-3 picos y medio. Ahí voy a andar, ¿eh? A ver, en realidad, ahora que lo pienso, si me puedo hacer unas cuantas flechas, claro, hazte las flechas premium que puedas. Voy a andar el último día tirando de pico como un retarder. No, señor. Toma, ahí están.
A ver, sí que lo único que me quedaría por enseñaros sería esto, lo de las partes de arma de calidad, pero bueno, o sea, no tiene ningún misterio. Tenéis la mesa, ya sabéis cómo funciona, ¿verdad? Os vais a la parte de la mejora y aquí tenéis. Este lo mejoré un tier, pues tendríamos que mejorar otro tier, otro más, y ya para el cuarto, aquí en vez de partes de arma os va a pedir las partes de arma de calidad y mejorarlo y agarraros bien porque vais a flipar la masa y la energía que piden para esas. Y bueno, cuerdas, etcétera. O sea, es una auténtica barbarie. No sé si os lo avisé, os lo vuelvo a decir, no me acuerdo bien, pero si no, os lo repito. Tened mucho cuidado porque decís, claro, a priori, cuanto más niveles tengamos, mejor, más va a quitar, pero cuesta más reparar. O sea, cada vez que le vais metiendo un nivel, la reparación es más cara. Y llega un momento que, hacerme caso, que no os es rentable para nada. Porque imaginaros, con un tiro de escopeta en el nivel 3 matamos a cualquier animal. Pues ¿para qué le vais a dar el nivel 4? Es un absurdo. Va a quitar más, pero ya no necesitéis que quite más y os va a costar un jodido riñón repararla. Entonces, ir chequeando un poquito eso. ¿Qué os cuesta mejorarla? ¿Cuánto os pide luego para reparar? Esos temas, ¿vale? Que me termine de hacer esto y vamos a la puta guerra, chavales. ¿Qué pasa, tío? Oigo ruidos. Mira, ahora sí que veo cajas. Joder. Y allí otra. Oye, esto es una broma, tío. El juego este se burla de mí, tío. Hacerme caso. Eso se está poniendo tontorrón y no quiere que termine. Me está diciendo, venga, toma todas las cajas que quieras, tío. Pero por favor, sigue jugando conmigo. Tranquilo, que hay un montón de gente que va a jugar contigo, no te preocupes. Bueno, y yo también, dentro de unos alfas, pero es que ahora mismo no me motiva, chavales. No ha cambiado tanto la dinámica como para decir, hostia, qué guapo, voy a jugar otra partida. Son un montón de horas lo que le tenéis que echar, que para jugar de tranqui con vuestros amigos está muy muy bien, o sea, os lo recomiendo a todos, de verdad. Engancha, no os podéis imaginar lo que engancha este juego. Al principio, cuando lo pilláis un poco el truco, que ya dejáis de morir tanto y tal, es una pasada. Bueno, venga, pues voy para la base. Ahora sí que sí. Vale, al fuego. Mira, un Simber pescando aquí. Mírale. Ah. Ya no tiene gracia. A ver, tampoco quiero desperdiciar todo porque yo qué sé, igual luego nos sale algún update. Saca alfas como se cambia de gallumbos el tío. Prácticamente cada 2 meses por lo que estoy viendo por ahí, te mete una alfa nueva. He escuchado, no sé hasta qué punto será... Oye, ¿os dais cuenta? Hay otra caja. No sé hasta qué punto será cierto que van a meter físicas. ¿Por qué? Por el tema de los servers. No sé si sabéis que la peña en los servers se suele hacer, pues, como tenemos aquí la base, pero en vez de directamente en la roca, imaginaros esta rampa hacia afuera, ¿vale? Haces dos hacia afuera y queda volando en el aire toda la casa. Lo único que apoya es esta parte de aquí con la piedra. Entonces, claro, ¿qué haces? Tú te subes a la casa, sabéis que esto lo podéis mover, ¿vale? Y lo colocas así, ¿vale? Entonces, imaginaros que esto es la entrada para la casa y ya la gente no puede entrar. Porque esto, como os he dicho, está aquí en el aire, volando. Entonces, claro, no tiene mucho sentido que hagan servers para PvP cuando la gente hace esto y no hay ningún PvP. Bueno, a ver, PvP sí hay. Si te encuentras con alguien por la calle, por ahí vas andando y te encuentras con un tío, pues antes de que te mate le intentas matar. Pero no hay raideos, o sea, no puedes raidear nunca, porque si tú, cuando sales de la base, a no ser que se te olvide eso, claro, giras la escalera, ya está, o sea, el tío no puede hacer nada. No te puede atacar la base, bueno, sí te la puede atacar, pero no, nunca puede entrar. No puede construir cerca porque tu cacharro de la base, tu unidad de comando base se lo impide, por lo tanto, pues no tiene mucho sentido el meterte a una movida PvP de esa forma. Pues eso he oído que lo van a cambiar. Vale, pues ya estaríamos, gente. Así que vamos a la guerra. ¡A la guerra! ¿Qué? ¿Los de la base grande saben que venía a atacar y se han mudado o qué? Ah, joder, pues sí que he ido mal, sí. Ah, esta igual es la roca esa famosa que me han dicho que había siempre un montón de materiales. Sí, sí, aquí hay mucho material. Vale, aquí está esta gentucilla. Voy a meterme por aquí, por el lateral, que me gusta más. ¡Voy a mataros a todos! Nada.
Vale. Ya están todos locos, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Vale. Bendita. ¿Quién anda ahí? Entra, sale, entra, sale. Dale. ¿Cómo no le he dado? Hombre, tú porque me estás disparando a través de la pared, mendrugo. Pero yo, ¿cómo no te he dado a ti? ¿La barandilla esa se le tendrá hit? Tío, si disparas a tu pared, te va a ir regular la cosa, Te comento. Mira, aquí tenemos una mina. Vale, a ver, esto. Nada, es muy sencillo también. Es como el otro. A ver, me gustaría matar al tío. Al tipo este. Vale. Matado está. Vale, pues esto, sin más, os acercáis aquí, la colocáis y os alejáis. ¡Pamba! Y ala, ya tenemos puertita abierta, chavales. ¡Hostia puta! Es Rambo ese hombre. ¡Qué manera de disparar! Te falta el casco, eso sí, majo. Mucho aim, pero poca protección. ¿Y a cómo que ha entrado la hierba? O sea, crece la hierba, ¿verdad? En mayo, abril, y eso está más alta que de normal. Vale, otro menos, porque no tienen casco. No tenéis casco, ni no tenéis nada. Ni vergüenza, mírale. Que no, que no, que a través de las paredes no me das. Ninguno con casco, ¿en serio? Are you serious? Toma. Pues te compras uno, majo. Mírales cómo salen de la zona esta. Que no, que a través de las paredes no me puedes dar. Retraca. Así sí, pero hay que darse un poquito más de vida, majo. Vale, tenemos uno. Dos. Tres. Joder, qué hostia me ha metido. Cuatro. Vale. Claro, ¿os acordáis que cuando estuvimos esto no estaba? La hierba esta. 5. Y ya, lo que pasa es que este estaba antes de, ¿no? 6. Pero este 6 no sé si cuenta como tal. Bueno, ahora lo vemos. Subimos aquí. Yo creo que sí, ¿eh? Va a ser que sí. Vale, y bueno, ya veis que esto sigue igual. No han hecho absolutamente nada. Esto siempre está sin cerrar, como os comenté la otra vez. Así que nada. Vamos a... dos respams y uno. Esto sigue igual que como estaba la otra vez. Esto me lo pillo. Vale. Y esto... a ver si no me hostio yo solo desde aquí. Ponme estas. Vale, parece que no me hostia. Sí, sí, joder, no me voy a hostiar. Vale, son dos. Nada, esto ya lo termino así. Vaya. Así mejor. Vale, lo que quería verla otra vez. Ah, no, se queda ahí, vale, vale. Sí, se queda aquí. A ver, lutazo. Dos trapos, tío, ahora que no lo... bueno, a ver, que no los quiero. Dos granadas. Dos trapos, dos granadas. No entiendo nada. No entiendo granada. ¡Ay, joder! Pues podéis creer que se me ha olvidado... se me ha olvidado probar la... bueno, la escopeta de doble cañón. A meter un headshot a ver qué tal iba. ¿Qué es esto? El puré de papas. A ver qué da, así lo vemos. Proteína 0. Bueno, es normal, es patata. Frutas y vegetales 18. Hambre 12. Hidratación... o sea, es una mierda pinchada en un palo, es lo que os digo. Y esto tened en cuenta que forma parte de las recetas de la olla. Que bueno, que luego sirve para la receta esta, pero que no sé. Es como hacer mogollón de cosas para nada, no, no entiendo. Esto es lo mejor de la olla. Lo que os comenté, la sopa de tomates. Porque veis que os sube más 56 la fruta y vegetal.
No tengo hambre para esto. Bueno, no te preocupes, que la tendré. Ah, bueno, voy a tirarles una granadita, ¿no? Vale. Toma. Mira, ha roto lo de arriba. ¿Qué ha pasado? Y toma otra. A ver si no rompo el suelo y hago la que os comenté. Vale, de momento se ha quedado. Que es una putada, ¿eh? Es una jodida putada. Bueno, aquí desde esta igual sí que podríamos saltar, pero... A nosotros nos... Ah, mira, como está aquí. Eso es lo que nos pasó. Exactamente esto. Entonces, claro, ¿cómo subes aquí? No puedes pasar de aquí a aquí. Entonces nosotros nos poníamos aquí abajo, estábamos el ojo y yo, el Fanon saltaba y nosotros le intentábamos empujar para que pueda subir. 20, 4, ala. Y puertita. ¿Qué tenemos aquí? Joder, pero ¿qué pasa, tío? Esto sí es loot, macho. Coge todo, que se nos queda aquí. Granadas, sí, claro, también. Es lo que he pensado yo, que lo mejor que puedo dejar son las granadas. Vale, así podemos abrir la otra de Free. Ah, el cofre este que ni lo he mirado con el ansia viva. Mira, una mina. Tres trapillos hemos sacado, chaval. Bueno, nos queda una puerta por abrir todavía. Vale, pues nada, nos quedaría de abrir aquí. Para lo cual usaremos las granaducas estas. Hostia, ha roto la puerta. Ah, no. Ha roto el techo otra vez. Nah, pero se queda nada. Así da gusto, joder. No hay que andar con el pico ahí. Taca, taca, taca. Ya veis, se me han roto casi cuatro flechas o algo así seguidas. Y ahora, ninguna. Vale. Pues ala. Aquí está todo cogido, chavales. Tenemos todo el lutazo. Vale, entonces ahora me voy a volver. Sí, me voy a volver a base porque yo creo que va a dar tiempo de sobra, ¿verdad? Vamos a fuego. Vacío todas las mierdas y me vuelvo con el destruye bases. Y nada, y les damos matarile. Oye, el bicho mierda este me va a seguir hasta mi casa. Es que tengo las balas estas que no las quiero gastar. Que ahora he recordado que cuando reventemos ahora la base, nos salen otra vez. Uy, 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 el sol, qué mal voy a ir. Nos salen los cazadores y ahí podemos aprovechar a probarlo. Y jude, qué pila de cartuchos hemos cogido, Dios bendito. Se para la mitad y me lo guardas y vuelvo a todo correr porque se nos va a hacer de noche y nos van a venir los malditos desgraciados. Que todo es posible. Uy, ahí veo luz. Si nos han cerrado la puerta, nada, volvemos mañana de buena mañana. No, no, está sin cerrar. Vale, no han cerrado la puerta, no. Pues nada, vamos a lootear a esta gente. A ver, voy a esperar. Lo voy a hacer de día, porque es más vistoso. Bueno, no sé. Bueno, habéis visto uno de día ya. No sé, como no os puedo preguntar. Anda. ¿Cómo han cambiado esto, no? Come, come, come y bebe, tío. Nada. Y te lo comes también. Y no les dejéis, nah. ¿Eh? Este sí que lo han cerrado. Nada, lo voy a romper. No, lo rompemos ya. Nada, me quedaré por aquí un poquito. Pues nada, voy a gastarme el pico. Va a ser para nada, aquí no va a haber nada. Pero bueno, es por hacer un poquito tiempo. Quiero que se haga de día, para tener un poquitín de luz. Espero no suicidarme. Bueno, no ha sido para tanto. Joder, esto sí que baja vida, ¿eh? Así sí. Ya os digo que sé seguro que no va a haber nada dentro, porque la acabamos de coger, pero bueno, yo qué sé. Oh, qué de cosas. Vale, me cojo esto. Tenemos los cartuchos puestos. No te sientes ahora, señora. Nos vamos aquí. Muy bien. Y por fin, chavales, llegó el momento de mandar a su casa a esta gentuza. Venga. Triqui, triqui, tri. Fuegos artificiales, chavales. Voy a quitar esto, que esto para la miniatura puede quedar perla. Vale, ya sabéis que ahora nos van a aparecer, ¿eh? Igual 4 o 6 tranquilamente. Toma. Vaya hostias. Tras la
¿La última ya? Sí. Vale, ¿dónde están los cazadores? ¿Ahora no vienen para dejarme mal? Ah, mírales, mírales. Mírales, tere, 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 tere. Y ahí viene otro. Pues claro, la escopeta esta les desguaza. Ya lleven casco, ya lleven lo que quieran. Las balas, me refiero, las azules. Vale, pues nada, estos ya se habrían ido a su casita. Que tenemos aquí. Hostia, 5 partes de calidad, 6 balas de Magnum. Es un poco cutre. Bueno, es como todos los loots al final, ¿no? Un poco cutres. Vale, pues ya estaría, gente. Ya habéis visto un poquito lo que nos da a día de hoy el Subsistence. Digo, recomiendo muchísimo si podéis jugarlo en compañía. Es súper divertido, o sea, se multiplica exponencialmente. Habrá rencillas de no me gastes esto, deja de utilizar aquello. Porque vamos tan apurados siempre, que es lo que pasa. Pero es muy, muy divertido en multiplayer. Pues nada, gente, lo dicho, de momento terminamos aquí con esta serie. Pero estad bien atentos porque se vienen cosas muy interesantes. Creo que os van a gustar, de verdad. A ver, no iba a decir nada, pero es que tú eres una puta máquina, me acompañas siempre hasta el jodido último minuto y te lo mereces, macho, o sea, te lo tengo que decir. Estoy jugando con nuestro compañero Arki336 una partida en cooperativo. A ver, esa serie la va a emitir exclusivamente en su canal, pero no te preocupes, porque en cuanto empiece a subirla, te voy a avisar. Por eso importante, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para no perderte nada. De todas formas, os dejo en la descripción el enlace a su canal, por si queréis pasar y le dejáis un comentario en el último vídeo que haya subido, tipo, vengo de otra galaxia o algo así, estaría muy guapo. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dejad el buen like y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós!